Hola, ¿qué tal mis bellas artesanas de listón? Bienvenidas a su canal. Hoy les traigo estos hermosos y bellos modelitos que están súper, súper bonitos. Vean qué preciosos están. Ustedes lo pueden realizar en la temática de su preferencia. Este es escolar y esta es una bandita, así que lo puedes utilizar de las dos formas y queda súper, súper bello. Si te gustaría aprender a realizarlos, te invito a que te quedes a ver todo el video. Para realizar nuestro moñito vamos a estar trabajando con listón de 3.84 centímetros y esta es una pieza de 66 centímetros de largo. Ahí está. Y recuerden, es de 3.8 o 4 centímetros. Vamos a estar utilizando dos piezas más de igual 3.8 y estas son de 34 centímetros. Este es listón holograma. Son dos piezas, es dos piezas más de listón de 3.8 por 34, este es liso, y dos piezas más de 3.8 y estas van a ser de 31 centímetros. Ahí está, dos piezas y una pieza, por si gustan agregarlo, es de 11 centímetros. Le coloqué este encima, pero esto no es indispensable. Voy a utilizar listón para la parte en medio y esta hermosa muñequita. Vamos a estar utilizando una base de vinil de la base de reglete de 12 centímetros de ancho por 14. En realidad nos interesa lo que sería el ancho. Vamos a colocar nuestro molde reglete de esta forma. Nuestro listón tiene que quedar pasado de esa mitad de ese espacio que queda en medio, porque ahí vamos a estar pasando nuestras puntadas y tiene que sujetar muy bien todo nuestro listón. Vamos a envolver nuestro molde de esta forma. En la parte de enfrente nos queda el listón cruzado. Aquí voy a sujetar una pinza, aquí voy a quitar esta y me aseguro que quede o que esté bien bien acomodado mi listón. Estos moldes son muy prácticos y nos ahorran bastante tiempo para realizar este tipo de moñitos. Es un moñito base muy bonito y de esta manera nos tiene que quedar cruzado. Aquí en la parte de atrás nos tiene que quedar así. Este queda sobrando, pero ahorita lo voy a sujetar para que no me estorbe a la hora de pasar puntadas. Aquí tiene que quedar así, de esta forma, y enfrente cruzado. Aquí en este orificio vamos a estar pasando las puntadas. Recuerden que nuestro listón empezó pasado de la raya de en medio para que podamos estar sujetando todo el listón. Y vamos a empezar dando nuestras puntadas. Son aproximadamente 8 puntadas las que va a estar llevando nuestro moñito base. Recuerda que esta base de vinil lo tenemos a la venta en la página de venta. En Facebook nos encuentras como Venta de Materiales para Tus Moños, Luces y Talleres. Aquí estamos contando las puntadas y son 8 puntaditas las que está llevando nuestro moñito base. Lo sacamos y empezamos a jalar nuestro hilo y dar unas vueltecitas, una última puntada, y de esta manera nos quedó nuestro moñito base, bien práctico, bien fácil. Ahora vamos a iniciar con nuestro moñito principal. Yo ya tengo mis dos piezas ya pegadas aquí en las orillas con el encendedor y vamos a iniciar con nuestra primera pieza. Acuérdense que estas son dos piezas de 34 centímetros. Vamos a colocar para empezar nuestro estampado hacia la parte de abajo o de cabeza o boca abajo, de esta forma. Observen cómo está mi figura. Entonces voy a empezar a buscar lo que sería la mitad. Esto es muy importante si vas a estar trabajando con listón estampado. Si vas a trabajar con listón liso, esto lo omitimos, no interesa para nada. Pero si vas a trabajar con listón estampado, es necesario que quede de esta manera, que los personajes queden de cabeza.
Ahora en los extremos vamos a marcar también lo que sería la mitad de esta forma. Pasamos encendedor y presionamos y se marcaron las mitades de los extremos. Ahora estos dos los llevamos hacia atrás, los dos extremos, de esta manera. Observen bien cómo se va moviendo mi listón. Estaba de esta forma, ahora voy a llevarlos hacia atrás de esta forma y esta esquina va a quedar en esta mitad. Ahí está. La esquina de la mano derecha queda en la mitad del listón de la mano izquierda y que queden bien aniveladitos. Y ahora vamos a volver a doblar porque necesitamos encontrar nuevamente la mitad. Y ahí ya doblé, marcamos, pasamos encendedor y presionamos. Y ahí está nuestra mitad y vamos a colocar un alfiler. De esta manera nos queda. Ahora, este alfiler lo vamos a llevar hacia dirección de este otro alfiler. Así. Alfiler con alfiler o mitad con mitad. Acomodamos muy bien. Voy a estar colocando unas pincitas para sujetar mi listón. Y ven, así va quedando bien bonito. Por la parte de atrás nos queda algo así. Así se tiene que ver. Ahora vamos a trabajar con la pieza de 31 centímetros y vamos a buscar lo que sería la mitad. Doblamos y marcamos la mitad. Ahí quedó marcada. Ahora, esta mitad la vamos a estar colocando en esta parte donde están estas dos piezas. No en esta, sino en esta parte donde se ve esta figura de esta manera. Y vamos a colocarla igual mitad con mitad. Donde marcamos la mitad, lo vamos a colocar ahí donde están nuestros alfileres. Ya podemos sacar un alfiler y nos quedamos solamente con uno. Y sujetamos. Y de esta manera va quedando. Por la parte de enfrente nos queda así. Ahora, en estos orificios vamos a estar introduciendo estos laterales de nuestro listón. De esta manera, muy fácil. Y volteamos. Ahora vamos a trabajar por la parte de enfrente. Nuestro listón automáticamente se acomoda. Solo lo doblamos un poquito de esta forma y anivelamos. Ahí donde empieza nuestro listón, ahí vamos a estar llevando nuestros listones de 31 centímetros. Doblamos hacia adentro y anivelamos ahí donde quedaron también nuestros otros listones o las orillas de nuestros otros listones. Sacamos el alfiler y sujetamos todo junto. Ahí está, de esta manera va quedando nuestra primera parte. Observen, por la parte de atrás se ve algo así y por la parte de enfrente nos queda algo así. Ahora vamos a empezar con las puntadas y pues siempre digo que las puntadas son muy importantes para que nuestros moñitos nos queden muy bonitos. La primera puntada queda pasando el listón azul. Es como medio centímetro después de este listón azul. Y aquí vamos a iniciar la puntada número 2. Voy a quitar esta pinza. Vamos con la puntada número 3. Y vamos con la puntada número 4. La número 4 va a ir ahí donde empieza nuestro segundo listón azul. Ahí cuando ustedes estén realizándolo se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando.
el mismo listón nos va guiando dónde van a quedar nuestras puntadas. Y recuerden, van a ser 8 puntaditas. Aquí vamos con la número 7 y ya estamos terminando. De igual manera, pasando el listón azul, ya sería lo que es la puntada número 8. Ahí está y se ve. Voy a quitar ese alfiler. Voy a acomodar un poquito. Y de esta manera se tiene que ver. Por la parte de atrás voy a estar contando las puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntadas y ya podemos jalar nuestro hilo. Y vamos a sujetar muy bien para que no se desbarate nuestro moñito. Estos modelitos son muy muy bonitos y por supuesto que son de las grandes moñólogas brasileñas. Este es un modelo brasileño muy muy bonito realmente. Ya lo tenemos en el canal con listón de 5 centímetros y ahora lo estamos realizando con listón de 3.84 centímetros. De esta manera se ve por la parte de atrás y la parte de enfrente. Para nuestra segunda parte de nuestro moñito es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a doblar nuestra pieza de 34. Recuerden, el listón, si es estampado, tiene que estar de cabeza. Vamos a marcar los laterales, los llevamos hacia atrás y buscamos nuevamente la mitad. Sujetamos con un alfiler. Ahora llevamos alfiler con alfiler y sujetamos con unas pinzas. Ahora vamos a trabajar con el listón de 31 centímetros. Marcamos la mitad y esta pieza la vamos a colocar en esta parte. De igual manera vamos a sujetar ahí. Vamos a introducir estos sobrantes y vamos a doblar y acomodamos. Doblamos y sujetamos con la pinza y también con el alfiler para trabajar más a gusto. Y empezamos con nuestras puntadas. Las mismas puntadas también en nuestra segunda parte. Es muy importante que si en la primera diste 6 puntadas, en la segunda 6. O si diste 8, en la segunda 8. No pueden ser 6 y 8 puntadas, sino tienen que ir iguales. Para que a la hora de empatar nuestras piezas coincidan esos pliegues de las dos piezas. Y aquí ya nada más estoy dando una última puntada. Y yo voy a cortar y voy a sellar mi hilo. Ahí está. Aquí le voy a dar cariño a mi segunda pieza. También a la primera. Acomodamos y nos queda de esta forma. Ahora es momento de pegar ambas piezas. Yo voy a estar pegando mis piezas en la parte de en medio, ya sea con puntada o con silicón extra fuerte. Aquí vamos a estar empalmando nuestro moñito. Coloqué silicón extra fuerte y ahora vamos a colocar nuestro moñito principal. Vean qué bonito queda. Ahora voy a estar colocando lo que sería la pinza. Estoy utilizando una pinza de 6 centímetros o 5.5 también te sirve. Ahí está. Ahora vamos a pasar el listón de la parte de en medio. Y ya está casi terminado nuestro hermoso y bello moñito. Estos moñitos brasileños tienen unos nombres muy muy raros que algunos sí los puedo pronunciar y algunos definitivamente mejor no los pronuncio porque no sé si los estoy pronunciando bien. Pero lo que sí sé es que son autorías de moñólogas brasileñas. Aquí voy a estar dándole un mejor acabado a mi moñito o un acabado más estético y voy a estar colocando esta cinta brillosita
aunque le voy a estar colocando un aplique al final. Para un mejor acabado tú puedes colocarle vinil o listón de este estilo para darle un mejor acabado. Así, sin muñequita, el moño ya se ve realmente encantador. Pero yo voy a estar colocándole este aplique, un poquito de piedritas y regreso para mostrarte el resultado. Y mis bellas artesanas, ¿a poco no quedó muy muy bonito nuestro hermoso modelito? A mí me gustó bastante. Vean qué bonito se ve y el listón está en una posición correcta. Esto es muy importante si utilizas listón estampado. Vean, súper bonito, y por la parte de atrás nos queda algo así. Recuerden que ustedes lo pueden hacer en la temática de su preferencia, con los colores de su preferencia, y también lo pueden realizar para colocarlo sobre banditas. Como este no tiene moño base, solamente el moño principal, y va muy bien con bandita. Ahí está, lo puedes utilizar de las dos opciones. Recuerda que también lo puedes hacer en la temática que más te guste. Y aquí también observamos que el listón está muy bien colocado. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este tutorial. Espero que te sirva mucho. Si te gusta mi trabajo, no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Dale click al botoncito de la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Nos estamos viendo pronto en otro videito. Primeramente, Dios.